del lunes, George Floyd, el caso más reciente de violencia policial contra el afroamericanos en el país. Son ya dos las personas muertas durante casi una semana de manifestaciones ininterrumpidas. Al grito de "no puedo respirar", vociferan los ciudadanos. Las últimas palabras de Floyd, que suplicó al policía que le detuvo. Esta es la realidad y la situación que se vive en Estados Unidos. Vamos a saludar a nuestro compañero Yerjan, que se une al estudio para que se integre inmediatamente al tema. Buenos días, Yerjan. Buenos días, Francis. Buenos días, buen día. Buenos días. ¿Muchachos están ahí? Sí. A Fulvio, Amado, que están desde sus casas. Buenos días a todo el equipo de producción, a todos los técnicos. Y buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestro YouTube y nuestro Instagram. Aquí estamos en este día 2 de junio del 2020. Bien, ya vamos entonces a saludar a nuestro compañero Fulvio, a ver si lo podemos integrar al panel. Inmediatamente Amado puede iniciar con su punto de vista sobre este tema tan terrible de racismo en pleno siglo XXI. Fulvio. Bien, pues vamos, Amado, ¿qué te parece esta situación que se vive en la ciudad de Estados Unidos en estos momentos? Bien. Francis, bueno, adelante. Bueno, miren, ciertamente que el exceso policial se pudo apreciar porque prácticamente lo tenían ya, creo que hasta esposado. La resistencia, ellos tienen mecanismos y lo hemos hablado y que aquí pudimos darnos cuenta que hubo un exceso. Ahora, de ahí a realizar este acto vandálico que ha generado, supuestamente, porque creo que detrás de esto hay otras cosas, detrás de estas revueltas debe existir otras cosas, porque ¿cuántos ciudadanos no han muerto en el último año, producto de la agresión o el abuso policial? Y no se ha producido nada igual. Quizá creó indignación, como nos lo creó a nosotros, el hecho de ver que lo asfixiaba con su rodilla, hasta causarle la muerte. Y ya vi que la autopsia declara que fue un homicidio policial. Yo creo que si tenemos seguridad legal en el mundo y en los estados, que se proceda contra ese policía o esos policías y que sean condenados, que se le garantice que haya justicia para para la víctima y sus familiares y la humanidad y para el pueblo norteamericano. Porque de ahí es que se ejercitan el Estado de Derecho y la seguridad del ciudadano. No puede quedar esto impune, claro que no, pero creo que hay un exceso y están pasando la línea de lo que la sociedad norteamericana había tenido, porque en otro punto digo que hay algo detrás y es recurrente ver los saqueos, la destrucción y hasta llegar a destruir oficinas policiales de condados. Y vehículos. Y vehículos. Y vi incluso un video donde parece ser un concesionario de Mercedes-Benz, gente sacaron tres vehículos. ¿Hasta dónde está la autoridad norteamericana preparada para, y sabemos que ellos sí tienen conducta y preparación para enfrentar revueltas de este tipo? Yo le pido a Dios que no haya una reproducción en América Latina, porque se iría como una especie de, no de este caso, de cualquier caso, y que se imite su reclamo social en las sociedades nuestras.
Por eso es que es importante que la autoridad en Estados Unidos pueda inteligir un plan que frene esto y que devuelva la tranquilidad a ese pueblo, a ese país, y que no se continúen agregando nuevos episodios de violencia, de revuelta, como si no tuvieran control de este grupo. Porque mientras esto está sucediendo, entiendo y sé que la fortaleza de la justicia norteamericana es una fortaleza de grado alto, creo que deben dejar que sea la justicia la que ya determine y devuelva la paz a ese pueblo. Y que estos episodios, me gustaría investigar o saber qué hay más detrás de esta revuelta, porque que yo sepa no era un dirigente social, no, pero igualmente tiene todo el derecho a tener una oportunidad, debió de tener una oportunidad, y que estos policías no se excedieran y que paguen todo el peso de la ley le caiga a esos policías y que se demuestre que la sociedad lo pueda ver y el mundo. Bien, Yerjan. Bien, con relación a esta protesta, a esta ola de violencia que se ha desatado en Estados Unidos, evidentemente provocada por la muerte del afroamericano George Floyd, quien el mundo pudo ver lamentablemente la forma en la que fue asesinado, si se quiere, por parte de este policía Derek Chauvin, que es la parte más terrible, quien luego de haberlo esposado, porque cuando él lo tenía en el suelo, con las rodillas en el cuello, estaba esposado. O sea, ya él no estaba ofreciendo resistencia. Estaba acompañado ahí de Thomas Lane y de Alexander Cohen, que es el asiático que ustedes ven que está de frente, policía de origen asiático, Alexander Cohen, que están viendo lo que está sucediendo. Incluso están oyendo el reclamo de la gente que le está diciendo a él, mira, suelta lo que no puedes respirar. Realmente ahí se puso de manifiesto la bestialidad del ser humano, para no decir de la policía, porque no necesariamente sí. Podemos meter a todos los policías de Estados Unidos en un mismo saco. Y aquí viene la comparación con la República Dominicana, cuando a veces criticamos a nuestros policías, que hay muchos también que son excesivos, que son bestias. Pero no todos, no son la mayoría. En este caso, este policía, Derek Chauvin, quien se ve de manera odiosa cómo mantiene su rodilla presionada en el cuello de George Floyd, incluso llaman a emergencias para el caso y llega a emergencia y todavía le tiene la rodilla encima del cuello. O sea, es el paramédico. No sé si ahí se puede notar cuando llega el paramédico que es el paramédico quien le topa en la rodilla y le dice, pero suéltalo ya. Y es algo terrible, señor, hasta dónde llega el ser humano, el odio. Mira, lo tenía ya muerto. Había perdido el conocimiento. Ellos llaman a emergencia y luego de que emergencia llega, miren ahí el policía asiático, de origen asiático, cuando llega emergencia es el paramédico que le retira el pie del cuello, o sea, prácticamente 9-10 minutos después, se habla de 8:30, 9 minutos después de haberle tenido el cuello presionado. Caramba, ¿hasta dónde llega la maldad humana? De esa maldad de la que hablaba Maquiavelo en su libro El Príncipe, ¿hasta dónde llega el ser humano con esta maldad? Dios mío, es realmente terrible, pero esta situación, independientemente de que sabemos que hay una rabia acumulada, porque eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos ahora. Eso que ustedes están viendo ahí es una rabia acumulada que había en Estados Unidos y más ahora con la cuestión del COVID. Pero no justifica la violencia. No justifica la manera irracional como están agrediendo el comercio, los negocios, como están destruyendo todo en todas las ciudades de Estados Unidos. Ya incluso se ha catalogado como la ola de protesta más violenta de toda la historia de Estados Unidos. Y entonces no justifica una cosa con la otra, porque aquellos que ejercieron violencia sobre George Floyd, de vándalos, está ejerciendo violencia sobre el propio pueblo. Entonces no tiene razón de ser. Ya Donald Trump amenazó con lanzar el ejército a las calles. Eso también provocó la ira de la gente. Y entonces anoche
fueron mucho más violentas la protesta en sí, Estados Unidos. Terrible. Y aparentemente va a seguir subiendo la violencia. Pues ya por no hay, el discurso. Ya no hay COVID ahí. Parece que no. Porque el problema está, no es COVID. La gente como que está en la calle. Entonces, y con esto concluyo, vamos a ver qué sucede en las próximas horas ante la amenaza de Donald Trump de lanzar el ejército a las calles, lo que provocó más ira de la gente y de estos manifestantes que evidentemente han tomado como bandera el uso de la fuerza y de la violencia en contra de todas las instituciones y comercio de Estados Unidos. Mira, hay que decir que donde ellos viven en Houston, Texas, parece ser que los familiares de Floyd esperan su sepelio ya el próximo martes. Pero antes, este jueves 4, se celebrarán exequias en Minneapolis, donde él Minnesota. Residía cuando falleció, y también en Carolina del Norte, donde nació el sábado 6 de junio. Obviamente que es una víctima que va a tener renombre. Sí, claro. Pero vuelvo y repito, la misma violencia que ha ejercido la policía en otros ciudadanos no ha producido esto, es decir, que se ha ligado a otros aspectos, me parece. Mira, que me gustaría conocer. Ciertamente tengo una imagen acá que nos envía el profesor William desde el 2003 al 2019, 1949 afroamericanos han sido muertos en manos de la policía. Sí. Como decía mi compañero, es una rabia acumulada. Sí, o sea, sí. Esto se va guardando. Se va guardando en los ciudadanos y llega a un punto de quiebre, como decimos popularmente. Es la gota que derramó la copa. ¿Me escucho bien? Sí, hay un rebote del audio de ella, si pudiéramos manejar esa parte, muchachos. Ese sentido de superioridad entre una raza y otra, sentirte que eres más, que estás por encima, que debes de aislarte para no estar en sociedad con personas de otro color, de otra raza, no es posible, Dios mío. Estamos en un punto que se supone que como sociedad deberíamos de entender que las personas solo somos seres humanos, o sea, no hay uno blanco, no hay uno negro, no hay uno asiático, no hay uno que sea latino, no hay uno que sea chino, o sea, es entender que sencillamente somos seres humanos con sangre de color roja, que nos vamos a morir de igual forma, podrá ser rico, podrá ser pobre, podrá ser blanco, podrá ser un gran político, podrá ser una persona con mucha valoración, al final solo somos seres humanos. Estos países, Estados Unidos, que es donde más se siente, más que en otras naciones, que ciertamente no es que no lo haya, el tema del racismo y ese sentido de superioridad que solamente está en la mente de un final somos lo mismo. El día que entendamos esto, el mundo entiende que será diferente. Y en relación a la pregunta del día que va mezclando, ¿me entiende usted que hay racismo en la República Dominicana? Esto sería interesante. Nosotros, aunque sea rápidamente. ¿La puedo responder esa pregunta? Claro. Claro que sí. Sincerizarnos por lo que implica. Claro que sí. O sea, porque una estamos muestra. Hablando de deme una muestra de racismo en la República Dominicana, que se pueda percibir o se pueda relacionar a lo que es verdad. Ayer, claro que aquí, anda ejemplo, un video. Solamente criticamos. Anda un video. Solamente criticamos la migración haitiana. No. He criticado la China. Mira, pues déjame darte un dato. Pero los chinos, porque son blanquitos, pero no. La venezolana, porque son rubias buenas mozas, a esas no. Pero a los haitianos sí hay que sacarlo a todos de una vez, dice a los dominicanos. Es un racismo arraigado. Hay que evaluar otros elementos. Bueno. Aunque haya de eso, pero mira, hay otros elementos. Yo difiero de Yerjan. ¿Por qué? Es un empeño de sectores establecer el racismo contra los haitianos. Señores, la situación de los haitianos y los demás etnias que vienen al país por distintas razones es totalmente distinta. Es un caso único para la República Dominicana de desistencia del mismo ser humano cuando... Hace rato, una llamadita ahí. Ah, no, usted me lo había indicado. No, mi amor, cabrón. Ah, se nos fue. La persona que vuelva y nos llame, que disculpe. Bueno, continúa, Francis.
Cuando hablamos de este tema, que está, me dice producción, se resisten algunos a entender que lo de ellos es un asunto de ideología interna, de que hasta entienden que nosotros somos los que ocupamos de forma irregular el territorio que a ellos le corresponde. Un chino no viene a buscar territorio. No, eso es lo que no han... Esa es la verdad. Ningún chino, ningún extranjero que no sea el que está ahí al lado, que quiere venir aquí a recuperar nada, viene a establecerse, Francis, y se regulariza. Buenos días. Vamos a darle la llamadita. Buenos días. Sí. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. Pacheco. El profesor Pacheco. Ah, ¿cómo están? El asunto del racismo, eso es innegable en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la situación real? Por ejemplo, Yayan decía que la violencia que está destruyendo, poco han hecho ellos con los atropellos históricos que ha sufrido esta etnia. Fíjate bien, Estados Unidos es el país que tiene más prisioneros del mundo y no es el que tiene más habitantes del planeta. ¿Por qué? Porque es un negocio lo que ellos tienen con la cárcel. Entonces, que se haga una investigación, inclusive igual que aquí, para que tú veas quiénes son los que están guardando prisión. ¿Está la élite bancaria? ¿Está la élite política igual que aquí? No, es una segregación económica y social que hay en los Estados Unidos establecida hace mucho tiempo. Entonces, independientemente de que quizás muchas personas han sido afectadas, los pequeños comercios, pero es la ira de la impotencia ante el asesinato constante y los atropellos y los abusos cometidos contra los afroamericanos, sí, y los latinos. Hay una rabia acumulada, sí. Pues entonces, ese es el punto. Entonces hay algo que en política se dice, que cuando tú no puedes conseguir la cosa por la vía pacífica, la violencia se justifica. Entonces tú no puedes estar todos los días sobre la mejilla porque te vuelven a dar en la otra. Entonces es una situación social, política y económica. Fíjate el sistema de votación, es un sistema injusto. Entonces ahí la sociedad americana ha fallado, porque ellos deben decir, por ejemplo, en términos electorales, de que el voto sea directo, que sea el pueblo que decida quién va a ganar. Independientemente que la élite influyen, la élite financiera, que son los que controlan el poder político a nivel mundial. Eso es lo que sucede ahí en Estados Unidos. Entonces Trump, como ve que no ha dado pie con bola con el COVID, fruto porque solamente pensaba en lo económico, ahí tiene problemas de fondo, más todos esos problemas que se han acumulado. Y con relación al análisis que estaba comentando hacer mi amigo Francis, no estoy de acuerdo del asunto del territorio que ellos vienen a buscar. No. Aquí el odio hacia los haitianos es la élite política y económica que en determinado momento se aprovechan de ellos. Sí, sí. Y en otro entonces pucha pues. No, lo trajeron para explotar. Esa es una excusa barata para encubrirlo a ellos. El negocio que tienen en la frontera. Escúchame, Pacheco. Esa es una muestra de chantaje barato que ustedes han establecido, lo que creen de esa manera, tú y Yayan. Oye. Óyeme una cosa. Aquí, Estados Unidos. Gracias, Pacheco. Óyeme, gracias, aquí, Pacheco, en la República Dominicana, se ha querido establecer una legión de refugiados para no advertir la solución de Haití en Haití. Y lo que han buscado es que República Dominicana cargue con ese problema. Yo no tengo problema con haitianos. Y el que venga aquí y se regularice y que tenga todas las cosas como Dios manda, no es lo mismo al que viene a parir, a utilizar los recursos del Estado que no nos dan para las dominicanas. Y con ese chantaje de racismo y de cosas que nos tienen a nosotros arrodillados. Pero eso lo hacemos nosotros en Estados Unidos. ¿Cuántos dominicanos hay en Estados vienen Unidos? Vienen para atrás. Pero no son ustedes los que están diciendo ¿cuánto es que representa 8% del padrón electoral fuera del 7%. País? 7%. Sí, pero están de manera legal. No tienen ningún tipo de... ¿Quiénes están de manera legal? Óyeme. ¿Cuáles? Por favor, mira, ya no podemos comparar, el dominicano en Nueva York con el haitiano en República Dominicana, más allá de que sean inmigrantes los dos.
Tú sabes bien. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Que el dominicano va a trabajar allá. Y se busca la regulación. Busca... No, pero vamos a hablar, porque permíteme terminar. Pero vamos a hablar de los elementos derecho de migración que no le corresponden. Porque esto es ilegal, es ilegal. ¿Qué es lo que te hace un haitiano? ¿Qué es lo que hace un haitiano? Debate, ese debate, Carolina. Mira, Yerjan. Somos más delincuentes los dominicanos en Estados Unidos que los haitianos aquí. Mira, Yerjan, vamos a plantear lo siguiente. Lo primero que te voy a decir es... Oye, ¿hasta dónde hemos llegado? Claro, a radicalizar que los dominicanos ya son permíteme, delincuentes. Permíteme, Francis. No. Eso no fue lo que yo dije. No, eso fue lo que usted dijo. Somos más delincuentes allá que los haitianos aquí. Mira. Sí. Mira, para que tú veas. Lo primero que hay que hablar aquí es... Aquí están ellos organizados. Vamos a puntualizar lo siguiente, Francis. Dirigido para que aquí se ocupe. Francis y Yerjan, vamos a puntualizar lo siguiente. En San Francisco de Macorís... Vamos, para que ustedes me respondan. Escucha, Francis. En San Francisco de Macorís, no nos vamos a ir a otros puntos del país. ¿Qué comportamiento tú has visto de algún franco macorizano denigrando las guaguitas públicas, que no se monten, que lo echen de lado? Yo quiero que me den una muestra. En establecimientos públicos, en el mercado. Ah, que lo dejemos en trato. En el restaurante, en los supermercados, en una tienda de celulares. ¿Cuándo se le ha dado prioridad a un dominicano? O sea, lo digo por mí, nunca he visto eso acá en San Francisco de Macorís. Más allá de lo que nosotros entendemos, que el tema de las parturientas, el tema de salud, son ciudadanos, Yerjan, que tú debes de saber que ni en su país, ni en su país lo han dotado de documentación. A nosotros nos han tirado ese muerto. Este es un país, un desastre. Ajá, pues eso es lo que se plantea. Es lo único que yo estoy hablando. Eso es lo que se plantea. Y cierro diciéndome, permítanme, muchachos, por favor, terminar. O sea, a nosotros nos han querido tirar ese muerto en el sentido no de propio del ser humano, sino de esa situación que vive ese país haitiano de una economía terrible, una desestabilidad económica, no tienen recursos para salud, para educación, no hay un control en lo que tiene que ver con la natalidad, es un descontrol, no solo que no lo dotan de documentos, sino que sabemos la cantidad de niños que tienen las mujeres haitianas, el porcentaje que se va en salud en República Dominicana es muy elevado, y lo que pasa en las zonas fronterizas, que hay más parturientas haitianas, y cierro, muchachos, hay más parturientas haitianas que dominicanas, y es como yo le he llamado, ¿recuerdas, Francis? A nosotros no van a invadir o no nos van a llenar el país de indocumentados haitianos con guerras ni con armas, es a través del vientre, la invasión del vientre que yo le llamo, cuando tú sacas el cálculo de niños haitianos que nacen en República Dominicana y la cantidad que nacen de ciudadanos dominicanos, al tiempo, si tú haces esa sumatoria, es mucho los nacientes. ¿Y a quién se le ha negado la educación de esos muchachos? No, pero que no se le puede negar. Pero entonces no. Creo que tienen que presentarme los elementos que dicen. Sí, vamos a ver. Buenos días. No se le puede negar. El Estado no se lo ha negado. Solidaridad. El dominicano sí es racista. No, hombre. Buenos días. También tenemos los venezolanos porque somos ojos verdes. Mira, pues a ti te va a gustar esto. Tenemos una llamada, Francis. A ti te va a gustar esto. Buenos días. La hija de Di Blasio es hija de una dama haitiana. Ajá. Que es la esposa de Di Blasio. Mantén la idea. Me va a escuchar la llamada. Sí, buenos días. Buen día. Yo estoy con Francis, con lo que Francis dice. Porque aquí los haitianos son verdad. Aquí hay haitianos que hacen lo que nosotros los dominicanos no hacemos. Aquí la mayoría de haitianos, tú lo ves en la calle, andan sin mascarilla. Y nosotros tenemos que ponernos la toita la mascarilla. Yo he tenido que discutir haitianos por eso mismo. Yo estoy con Francis. Sí, aquí, aquí no han querido muy bien abrir la frontera a base de extorsión, de racismo. Una presión internacional fuertísima, no podemos nosotros con la situación de nosotros. Este es el pueblo más solidario con el pueblo haitiano, y lo saben ellos, Ahora, o ponemos las reglas nuestras aquí, o que se embrome. Oye, esto. La dominicana, desde que tenían visa y tenían 7 meses, 8 meses, se iban para Estados Unidos de una vez para ir allá. ¿Y qué tuvieron que hacer? ¿Controlar eso? Pero eso no es lo ya mismo. Ya es hasta cierto... Mira, papá. Hasta cierto... Pero eso no es lo mismo. Que los dominicanos sean racistas. Eso no es lo mismo. Porque allá... Óyeme. No es lo mismo. No. ¿Y qué es? Espérate. ¿Tú sabes qué? ¿Y cómo va a ser? Pero espérate. Adelante. Es un Estado que su territorio... De su territorio... Declara hijo norteamericano a quien nazca allá. Uh-huh. El nuestro no. Lo que hemos exigido es que se respeten las reglas que históricamente han estado aquí. Porque desde el 46, cuando se hizo aquel informe del,
Déjame ver, Ica quiere parece decir algo. Un momentico, aquel informe de que la única salida que tenía Haití era una preparación de migración hacia República Dominicana para poder resolver el tema haitiano o la pobreza haitiana. En el 46, óyeme eso, es un éxodo desde esa época, promovido por grupos que no han querido asumir Haití en Haití. Haití requiere que se le asuma allá y nosotros aquí. Déjame ver. Parece que han intentado llamar a. Hay llamada, muchachos. Tenemos una llamada. Buenos días. Vamos allá. Buenos días. Un racismo campal. Buenos días. Precioso. Se ven bellos los tres. Hola, Irka. Gracias, Irka. Óyeme, yo quiero solamente puntualizar algo en el tema. No nos vamos para Estados Unidos y cuando emigramos, por ejemplo, en el caso mío que emigré a Canadá ni a Europa, vámonos a Haití. Hoy día, la visa de Haití para un dominicano cuesta $100 una sola entrada. Y si usted entra sin visa a Haití, un dominicano, lo meten preso 3 meses y lo deporta. Así debe ser. ¿Y aquí? Aquí no, entonces. Ah, entonces nosotros, escúchame, Yan Yan, y nosotros no tenemos leyes. Nosotros debemos de respetarnos como nación. Porque Danilo Medina ha creído que dejar que los haitianos entren para acá se va a confabular y se va a hacer el gracioso con la comunidad internacional para ese guía ahí. Se equivocaron. Ay. República Dominicana tiene leyes que hay que respetarlas para que se lo sepan. 3 meses preso y deportado para acá. Así es. Y en Estados Unidos, por ejemplo, cuando tú a Estados Unidos. Y te agarran, por ejemplo, sin papeles. Es verdad que te deportan de una vez. Mira, ¿a cuánta gente no la agarraba ya hasta con droga, punto, siendo ilegal, y le dan un chance? O sea, no, somos solamente radicales con Haití. Si te agarran, lo deportan. Queremos que Estados Unidos sea suave con nosotros y Europa y Canadá, que son básicamente los países donde nosotros emigramos. Pero no queremos ser. Óyeme el punto. Ajá. Ok. Pero óyeme el punto. Óyeme el punto, ¿cuál es? Cuando yo emigro a un país rico, tengo que ir con un pasaporte, y los que entran ilegales, si te dejaste agarrar, te embromaste. Yo te puedo contar contigo. 25 amigos míos que están en Nueva York ilegal ahora mismo. Gracias, ilegales, Irka, están allá. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Pero mira, no son las cargas. 25, te voy a contar, si me rapidito. Gracias, no son cargas para los estados. Saludos, mi amigo. Compadre, vamos a concluir el punto. Ah, pues vamos a ver. Vamos a ver. Déjame concluir el punto. Cuando yo emigro, yo sé que soy emigrante allá, pero cuando un haitiano emigra aquí, cree que es dueño de esta patria y que tiene derecho aquí hasta pisoteando a los dominicanos. Esa es una pequeña diferencia. Una pequeña. Como lo han hecho, que han quemado bandera y no quieren cantar el himno. ¿Pero quién ha quemado bandera? ¿Pero quién ha quemado bandera? Ay, pero tú no lo viste el video. No, claro que sí, claro. No, ese video quedó se hizo viral. Quedó fastidioso que cuando una vez le pagan para hacer eso, lo hagan. No significa que sea la generalidad, señores. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Mira, yo he citado, para cerrar, ya me gustaría que ella ya nos responda a esto. He citado muchos elementos o comportamientos de los dominicanos hacia los ciudadanos haitianos, el por qué yo entiendo que aquí no hay racismo. En el mercado, ahí están todos trabajando, nadie lo echa para un lado, nadie le da patadas. En los supermercados uno lo ve, le dan su turno, le dan su prioridad. En los transportes públicos se montan igual. O sea, hacen su vida normal, es lo que yo percibo. Ahora, si yo estoy equivocada, yo quiero que Yerjan nos diga acá, en San Francisco, vamos a limitarnos a San Francisco, que son los ciudadanos y donde hacemos vida diaria. ¿Qué comportamiento tú has visto de dominicanos que denigran, que maltratan, que ultrajan, que le dan prioridad o le dicen échate para allá, atiéndeme a mí porque eres dominicano, porque eres blanquito? ¿Ven que tú vas a citar uno ahora mismo? Sí, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué hace la policía municipal en San Francisco de Macorís? ¿O qué ha hecho? Ahora, por lo del COVID. No, eso no va. Yo sabía que iba para allá. No, por lo del COVID no. Vamos a comenzar por ahí. No, ya, por Dios. Que le quitan la mercancía y se la roban. ¿Saben por qué? Porque saben que son ilegales y que aquí lamentablemente no pueden exigir derecho. Pero a los dominicanos se le han y llevado. Y los pisotean. Pero con el COVID le han llevado, Yerjan, a ciudadanos dominicanos. Escucha esto. Y a todos los dominicanos que le han llevado sus mesas de juego de billar, que le han cerrado su negocio, que le han llevado hasta los chivos. A un video que se hizo viral de un cocinado que tenían por ahí con chivo y comida y de todo, se lo han llevado. No, pero no es ahora en el toque de queda. Estamos hablando de antes.
de cuando encontraban a esos haitianos vendiendo cositas de celulares, tonterías, se lo quitaban y se lo robaban. ¿Sabe por qué? Porque saben que no pueden exigir, lamentablemente, aquí. Porque la mayoría de ellos no le hacen caso, porque son ilegales, porque son negros. La policía municipal. Porque son morenitos. La policía municipal. En la gestión de Alex. La policía municipal. ¿Tú sabes por qué ellos, por ejemplo, aquí tienen tanta vida? Porque el trabajo que ellos hacen, lo hacen barato. Y lo que estamos haciendo prácticamente es abusando de ellos. Quisiera que me llamen los miembros de la asociación, del sindicato de hombres de trabajadores de la construcción, para ver si es verdad que los haitianos están vendiendo sus servicios por menos. Claro. Porque tengo entendido... ¿Y por qué tú eres que la agricultura está llena de ellos? Tengo entendido que la ellos construcción han logrado posicionarse en el mercado laboral. Y eso ha sido una violación rampante de autoridad. Sí, producto de esa misma trama que tú advertías, que lo explotaban, que lo traían y que lo aprovechaban y lo deportaban. Ahora bien, la construcción, que si es uno de los lugares donde ellos tienen oportunidad de sostenibilidad aquí, sin ningún problema, ejercen en las labores que allá en Estados Unidos, a un dominicano, a un inmigrante, no la puede ejercer tan fácil. Porque si lo encuentran, le ponen multa al que lo empleó y a él lo deportan. Entonces. Pero tú sabes lo que hacen algunos patronos aquí. Que cuando llega la fecha, en muchísimas ocasiones ha pasado de pagarle, lo que hacen es que no le pagan nada y lo acusan con llamar a la migración. Eso es un abuso. Y aquí hay, muestra de sentencia de ese tribunal laboral. Sí. Muchas sentencias castigando a quien han intentado con esa práctica. Ah, pues está ahí. Bueno. Pues verdad lo que estoy diciendo. Bueno, abuso. Hay demandas laborales que no le ven el pedigrí si es nacional, si es ilegal, si es. Uh-huh. Pero es una muestra de decirte que no hay tal racismo. No, que tienen derecho. El Estado ha garantizado aunque no lo sean. Esa parte. Bien. El dominicano. ¿Qué hora es? Me llegaron unas imágenes antes de Carolina, de Nueva York. No sé si la tienen, muchachos, ahí. Me acaban de enviar una imagen de allá de Nueva York, ahora mismo, de cómo se ve en las calles. No sé, Giovanni, no sé si te han llegado unas imágenes de cómo se ve ya Nueva York ahora mismo. No han llegado. Bueno, pues más adelante la vamos a compartir. Me la envió nuestro amigo Darío Ali, un dominicano que reside en el Bronx.